Rodia, moitas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar coa presentación do libro de orientación de las iglesias medievales na Península Ibérica. E, en primeiro lugar, doy a palabra a Nieves Penasuello, que é a directora do Servicio de Publicacións da Universidade da Coruña. Moi bo día, señora vicerrectora, profesores Juan Pérez Lanzarte, Victoria Pérez Barmero, comunidade universitaria, profesores, público en xeral. Bo día, saúdo e dou a benvida a todos, a cada un dos asistentes, a este acto de presentación dun novo volume da colección de monografías. Trátase do volume 165, a obra de dos autores que teñen aquí presentes, Juan Pérez Valcárcel, moi coñecido desta casa, profesor emérito catedrático, non? No Departamento de Construcións e Estruturas Arquitectónicas Civiles e Aeronáuticas. E a Victoria Pérez Palmero, que é licenciada en Humanidades e arqueóloga, e ten, ademais, xa longa trayectoria investigadora e profesional como arqueóloga. Estivo en un tempo, ademais, en Siria. Ambos son autores deste libro, La orientación de las iglesias medievales en la península ibérica, una monografía muy especializada, muy rigurosa, que además de aportar muchísimos datos fruto de investigación, complétase con un número importantísimo de imágenes de iglesias, dibujos de plantas, y además, bueno, pues moitas tabuas estatísticas. Sirva isto simplemente como mostra do gran traballo que hai detrás da publicación deste libro. Antes de nada, quero felicitar e agradecer aos autores por confiar no Servicio de Publicacións desta universidade para a publicación desta obra. Aproveito, doi esas gracias, ademais de felicitados pola paciencia que tiveron co servicio, levan un tempo esperando a que o volume saia. Aproveito para decir que o libro se pode adquirir nas reprografías da Universidade da Coruña con desconto do 15% ou tamén baixo pedimento na que era librería. O Servicio de Publicacións da Universidade da Coruña é o responsable da organización, desenvolvemento, xestión e control da publicación e difusión da producción científica, técnica, cultural e educativa, con especial atención a que realizan os membros da comunidade universitaria. Os seus objetivos son a edición, a difusión de libros, de revistas científicas e tamén de outras publicacións, que usan a colección de ciencia aberta, máis divulgativa. En calquera tipo de soporte que cumpra o desexo de servir e guiado pola busca da excelencia, conscientes da importancia de que a producción editorial ten na proxección científica, académica, cultural e social da Universidade da Coruña. Este libro é unha mostra máis da excelencia, e non quero ocupar máis tempo, pois os autores e a obra realmente son os verdadeiros protagonistas deste acto. Cedo dispoño tanto a palabra, non sen antes reiterarles os meus parabéns. Muy bien, pues buenos días a todos. En este caso la presentación la voy a hacer yo porque mi capacidad de enrolle es superior a la de mi hija, entonces me ha pedido que me encargue yo de este asunto y por lo tanto pues voy a hacer la presentación. Bien, vamos a hablar de la orientación de las iglesias medievales en la península ibérica. Y lógicamente, pues esto que para algunos es un tema interesante, a la mayor parte de la gente, pues le coge un poco a trasmano. Por lo tanto, lo que voy a intentar en esta presentación, que voy a intentar que sea breve, va a ser explicar lo que hemos hecho, por qué lo hemos hecho y qué consecuencias se puede sacar del mismo. Empezamos, esta es una ermita, la ermita de San Pantaleón de los Habsburgos, que es una de las pocas que probablemente sea por uno de los criterios que vamos a tratar, que es de adaptación al terreno, que no es el más frecuente ni muchísimo. Pero bueno, me pareció que la imagen era buena para empezar y podemos seguir con ella.
Bien, ¿cómo empieza este asunto? Pues este asunto empieza cuando hace muchísimos años leo este escrito, está también uno de los libros de ediciones Encuentro de Románico, que muchos conoceréis, en el que dice que Nielsen ha demostrado por el examen de 211 iglesias que la orientación elegida era el día del santo patrón de la iglesia. Y hombre, la explicación es interesante. Esto, hombre, pues esto puede ser algo entretenido de comprobar. Claro, el problema está en que si intentas buscar a Nielsen, es como buscar Pérez. Salen 100 millones de tíos. Y por otra parte, para colmo, ni siquiera a Nielsen. Es Nisse, Heinrich Nisse. Y para terminar de arreglarla, resulta que no dijo eso, en absoluto. Pero claro, para averiguar eso he tenido que verme este tocho en alemán que tiene narices. Y me costó, ni se sabe lo que se encontró. Bueno, total, que una vez que me convencí de que eso era mentira, dije, hombre, pues sería entretenido a ver qué es lo que pasa con este asunto. Y escribí este artículo, La orientación de las iglesias románicas del Camino de Santiago, en 1998. Mi hija tenía entonces 13 años, o sea, que no estaba para muchas historias, aunque ya tenía unas cuantas iglesias encima. Y curiosamente, de forma que nunca he podido entender, está en el top 10 de Google. Es decir, si buscáis orientación de iglesias románicas, ahí aparece. Bueno, usted sabe por qué, porque yo ni lo puse, ni sé cómo funciona todo este asunto, pero por lo visto es un artículo bastante, bastante citado y bastante conocido. Y a partir de ahí ya empieza el asunto. Y entonces, en ese caso, pues lógicamente, seguimos durante muchísimos años tomando datos de iglesias, fundamentalmente de iglesias románicas, que son las más frecuentes y además las que mejor se adaptan a una distribución estadística fiable. Y como consecuencia de todo este asunto y de la cantidad de iglesias que nos pegamos, en familia, pues mi hija se acabó orientando hacia la historia antigua. Entonces quedó la cosa en este asunto. Ha venido muy bien porque ha permitido que precisamente todos esos conocimientos de historia antigua pues nos permitan avanzar en este tema. Bien, estos son los capítulos del libro que vamos a verlos uno por uno. Empezamos por la orientación de los espacios sagrados. Y entonces, lógicamente, hay que hacer una especie de estado del arte de qué han opinado distintos autores al respecto. Y fundamentalmente se han barajado todos estos criterios. Un criterio geográfico, es decir, por ejemplo, el caso más conocido es de las iglesias, las mezquitas orientadas en dirección a la Meca, geográficamente en dirección a la Meca, o criterios estelares, por ejemplo, básicamente es lo que se llama el orto helíaco. El orto helíaco es el punto por el que aparece por primera vez una estrella. Sabemos todos que hay constelaciones que se ven en verano y otras que se ven en invierno. ¿No? El cielo de invierno y de verano no es el mismo. Eso porque hay esas variaciones. Bueno, pues por ejemplo, para los egipcios el orto helíaco de Sirio era fundamental porque era cuando empezaba la inundación, que para ellos era básico. Y por otra parte, ellos tenían unas estrellas que llamaban decanos, que son las que determinaban las horas de la noche. Es decir, cuando salía tal estrella, quiere decir que eran las 3 de la mañana, por decir un caso. Entonces les servían para orientarse. Ahí tenéis en la tumba de Senemut, un alto funcionario de la reina Hatshepsut, ese criterio. Y luego tenemos los criterios solares, que ya los vamos a ver a continuación. Y otros criterios que han citado distintos autores, como por ejemplo los lunasticios, que son unos determinados momentos de la luna, o incluso Venus, que teniendo en cuenta que Venus hasta, digamos, en toda la Edad Antigua se consideraba como una estrella, no como un planeta. Luego ya se evolucionó y ya hubo mejores conocimientos, pero inicialmente se consideraba una estrella. El problema de la orientación de los espacios sagrados, pues evidentemente nos vamos a centrar en esos cuatro criterios, el criterio geográfico, por ejemplo, ahí tenéis la mezquita de Al-Aqsa, evidentemente orientada y además bastante bien hacia la Meca. La Kaaba, curiosamente, no está orientada, evidentemente es difícil que estuviera orientada en dirección a la Meca, pero está por el orto helíaco de Canopus, 157 grados, es un caso, o 147, es que no lo veo bien, 147 grados desde el norte, evidentemente.
Aquí tenéis el templo de Apolo Dima, que según Nissen es orientado por una estrella. Yo no lo he comprobado, evidentemente. Y está claro que Stonehenge está orientado por el sol. Eso es más que evidente. Si vamos a los antecedentes, pues nos encontramos con cuestiones de orientación. Por ejemplo, esto es el conjunto de templos de Uruk. El problema de las orientaciones mesopotámicas es que muchas veces es que no sabes cuál es la dirección donde estaba la divinidad, con lo cual no sabes exactamente cuál es el criterio. Pero aquí tenéis, por ejemplo, el esquema que propone Petri para la orientación de los templos egipcios y que marca la dirección norte-sur. Y aquí tenéis las estadísticas que corresponden, por ejemplo, a los templos griegos, según Nissen, orientados al este y orientados hacia el oeste. Aquí tenéis, por ejemplo, no se ve muy bien, pero este es el Partenón, que está, esta es la carta solar del Partenón, la carta solar de Atenas, está más o menos orientado hacia finales de julio, que se supone que es, tener en cuenta que el calendario griego era un calendario lunisolar, que no lo entendían nada más que ellos, y más o menos corresponde a la fiesta de las Panateneas, o sea que algún significado puede tener en ese sentido. Tampoco podemos tener, digamos, mucha seguridad al respecto. Si ya nos vamos a los templos cristianos en general, y ya desde el principio hay toda una serie de autores que citan el tema, pues Tertuliano, Eusebio de Cesarea, en fin, hay toda una serie de gente que cuenta que la orientación del templo está hacia la salida del sol, o sea, básicamente hacia la salida del sol. Luego veremos qué implicación tiene esto. Pero hay un templo que, digamos, es especial, que es el templo de la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén, la Basílica Constantiniana. La Basílica Constantiniana, hubo un califa que tomó Jerusalén y la arrasó completamente, o sea, liquidó todo lo habido y por haber, pero se conserva el basamento, se conservan los cimientos. Y esto lo se investigó y está exactamente orientado hacia la anástasis, que era el punto central, lógicamente, de la religión cristiana. Pero no hay, digamos, este es el único caso, por lo menos el único caso que yo he encontrado. Fijaros que, por ejemplo, la iglesia de Santa Catalina de Sinaí está orientada al este y, teóricamente, si estuviera en dirección a Jerusalén, tendría que ir al norte. Pero, por ejemplo, la basílica de San Simeón Stylita, en Siria, tendría que estar orientada al sur y también está orientada al este. Por tanto, ese criterio no se utilizó. Ese criterio, digamos, yo creo que claramente se puede rechazar. Yo creo que no hay ningún caso, o por lo menos no hemos encontrado ningún caso reconocible, en el que se orientara en dirección a ese centro, que lógicamente era Jerusalén. Entonces, tenemos una orientación al este o al oeste. Las primeras basílicas de Constantino están orientadas al oeste, pero rápidamente cambian al este. Las primeras, es decir, San Juan de Letrán, está Santa María la Mayor, San Pedro Vaticano, Santa María Trastevere. Bueno, hay toda una serie de ellas que están orientadas al oeste. Pero rápidamente cambia al este. ¿Por qué cambia al este? Bueno, esto lo estudia Vogel bastante bien. Es por la posición de la liturgia. Es decir, en los primeros tiempos, el sacerdote se coloca delante de los fieles, como ahora. Y entonces el sacerdote mira al este, por tanto la basílica mira al oeste. En cambio, a partir de un determinado cambio de liturgia, que más o menos coincide con el concilio de Letrán, cambia el asunto. Entonces el oficiante se coloca de espaldas a los fieles y todos miran hacia el este. Por tanto, esa es la orientación, ya digo, hay todo tipo de pruebas al respecto, que marca, digamos, esa búsqueda de esa orientación que se llamaremos canónica, es decir, de acuerdo con los cánones. Bien, hay una intencionalidad clarísima. El capítulo 4, que para mí es uno de los capítulos que más nos ha resultado más entretenido de escribir, es la intencionalidad de la orientación de los templos cristianos. ¿Por qué los templos cristianos se orientan al este y qué grado de interés tienen en orientarlos al este? Bueno, veremos que esto varía con respecto al tiempo. Es decir,
las basílicas paleocristianas pues van más o menos, ya hablaremos de ellas, más o menos como se les ocurre o pueden. También hay muchos elementos reutilizados, claro. Pero cuando realmente esta sensación, esa obligatoriedad se establece, es en el románico. Y entonces hacen cualquier cosa para conseguir que el templo esté listo. He puesto unas cuantas. Aquí tenéis San Pedro de Águias en Portugal. Advierto que este paso es moderno. Es decir, esto estaba pegado al barranco porque no se puede. O sea, se entraba por ahí. No había otro sitio por el parque pasa. O, por ejemplo, San Juan de Sil, que está metiendo el ábside en el río, ya directamente. O, por ejemplo, Samitier, que está en una cresta, que además era una posición defensiva, está en una cresta y ocupa totalmente la cresta. O, por ejemplo, Carboeiro. Perdón. Por ejemplo, Carboeiro, que tiene una girola porque ya se les acaba el terreno. Entonces, digo, perdón, una cripta, ya se les acaba el terreno. Entonces tiene, bueno, hay casos todavía más extremos de para conseguir espacio suficiente para poder orientarlo hacia el este, que es lo que veamos la intencionalidad clara de este asunto. Bien, y claro, aquí entramos en el capítulo 5. El capítulo 5 advierto que es para los muy cafeteros. Es decir, capítulo 5, pues evidentemente se hacen los cálculos. Y naturalmente esos cálculos pues tienen cierto grado de complejidad. Yo lo que os recomiendo es que simplemente os los saltéis. Es decir, directamente, oiga, mire usted, esto ya lo ha hecho al cárcel, está bien hecho, punto, se acabó. No se necesita mayor discusión. Por lo tanto, nosotros tenemos que considerar la altura del horizonte, que es un efecto importante. También tenemos que considerar la refracción de la luz solar, porque cuando el sol sale, todavía está por debajo del horizonte. Es decir, hay una pequeña curvatura. Y el tamaño del disco solar. No tenemos ni la menor idea de cuándo orientaron la iglesia. Si cuando el sol había salido, cuando empezaba a salir, cuando estaba por medio. Sí que no tenemos absolutamente ningún dato al respecto. ¿Qué quiere decir? Pues que tenemos que dar un margen de variación. Nosotros todos los cálculos los hemos hecho con una variación de más o menos un grado. Porque son dos efectos, no se pueden controlar. Bien, entonces, si yo sé por dónde sale el sol, porque tengo la iglesia orientada en esta dirección, yo puedo saber qué día ha sido cuando la han orientado. Y lo puedo saber con una precisión bastante buena. Es decir, de más o menos un día en los equinoccios y más o menos 5 o 6 días en los solsticios. Es decir, que la variación, vamos, la precisión es bastante buena. Pero claro, esto yo lo puedo saber si el horizonte es plano. Pero no siempre el horizonte es plano, evidentemente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el horizonte está en pendiente, pues resulta que yo lo veo salir el sol por aquí, pero en realidad ha salido del plano horizontal en este punto. Es decir, está desviado una cierta cantidad. Naturalmente, eso se puede calcular. Y de hecho, se ha calculado. Con lo cual, pues siempre hay que tener en cuenta que hay una cosa es la orientación de la iglesia y otra cosa es la orientación real, es decir, del punto por donde realmente salió el sol ese día, que es el que me permite saber qué día fue. Con lo cual nosotros ya tenemos, digamos, los datos suficientes para hacer los cálculos precisos para sacar algún tipo de conclusiones. ¿Cómo se las apañaba esta gente? Pues vamos a ver. Es evidente que durante la Edad Media ha habido, digamos, una serie de conocimientos romanos, digamos, de la cultura romana, que se han ido perdiendo, tanto en el tema de conocimiento como en el tema material, es decir, de los elementos que usaban los romanos. Aquí tenemos, por ejemplo, pues un romano con una groma, que es esta especie de cruceta que permite coger una alineación y la alineación perpendicular. Veréis en las plantas, y los que hayáis trabajado en este tema lo sabéis perfectamente, que las plantas románicas, o las plantas medievales, suelen ser bastante irregulares. Es porque los medios que tenían para el replanteo, pues eran los que eran. Es decir, estacas y cuerdas. No se conoce ningún dato de que hayan utilizado otro tipo de instrumentos, que tenían instrumentos mejores. Esto, por ejemplo, es una escuadra de agrimensor romana. Y un elemento, pues evidentemente, permite hacer unas alfilaciones sumamente buenas.
También existían los conocimientos. Aquí tenéis el esquema de Vitruvio, que nos permite determinar perfectamente las alineaciones norte-sur y este-oeste, pero perfectas. Es simplemente una estaca que clavas en el suelo, haces un círculo, marcas cuando la sombra toca en este punto y cuando la sombra toca en este punto, y la bisectriz es la dirección norte-sur. Bueno, esto que os acabo de explicar con mi claridad habitual, lo leéis en Vitruvio y no lo entiende ni él. Es decir, es endemoniado. Es decir, la explicación, y además el latín, o sea, ya para terminar la regla. Bueno, el caso es que es mucho más complicado de lo que parece, y por supuesto, los pobres medievales no tenían ni puñetera idea de este asunto. Hay que centrar, porque alguna de las conclusiones que vamos a sacar es con respecto a lo que pensaba la gente que construía estas iglesias. Esta gente no eran, depositarios de saberes arcanos, ni tenían extraterrestres que les ayudaran, ni nada por el estilo. Es decir, eran gente totalmente normal y corriente. Gente que eran profundamente ignorantes, es decir, cualquiera de nosotros les daría un baño directamente, pero porque no tenían conocimientos, pero que no eran idiotas. Es decir, eran gente muy lista y que conocía perfectamente su oficio. Y por tanto, con lo poco que tenían, hacían cosas realmente asombrosas. Y es lo que realmente vale la pena de analizar en este tipo de cuestiones. Para conseguir una orientación a la salida del sol, pues basta con dos estacas. Sin más, no tiene más complicación que esa. ¿Qué necesitas? Pues un día soleado, porque si no sale el sol va a ser difícil, y que además no llueva, porque como todos los del oficio sabemos, hacer un replanteo lloviendo es francamente incómodo. Por lo tanto, la gente lo que hacía era esperar un día que no lloviera y que hiciera sol. Cosa normal, lógica. Y es lo que realmente se puede llegar a rastrear en conclusión. Bien, pero naturalmente nosotros tenemos que tomar la medida. Es decir, si nosotros queremos saber qué día fue replanteado, tenemos que tomar las medidas. Y claro, aquí nos encontramos con varios ejemplos. Por ejemplo, esta es la iglesia Santa Marta de Tera. Santa Marta de Tera, una iglesia, por cierto, extraordinaria, que os recomiendo a todos, es una iglesia perfectamente construida y con un grado de precisión muy alto. O sea, muy alto. Por lo tanto, simplemente mides la orientación del eje, compruebas los puntos 2, que sonían los laterales, para comprobarlo, y si por lo que sea la encuentras cerrada, pues puedes coger en el ábside, en el exterior del ábside, las orientaciones y más o menos pues tienes un grado, hombre, lógicamente cuando la tomas desde el exterior el grado de precisión es menor, pero puedes tener una medida más o menos correcta. Pero claro, cuando te encuentras con una cosa como esta, este es San Juan de Marradillo del Mercado, es una iglesia visigoda, que además la ves de fuera y parece una cuadra, realmente el aspecto exterior es lamentable, y claro, ahí no hay nada regular. Entonces, lógicamente, la toma de la orientación es más complicada. O cuando tiene su iglesia, por ejemplo, esta Santa María del Campo, aquí en Coruña, en el que, como veis, el ábside está girado con respecto a la nave, mejor dicho, la nave está girada con respecto al ábside. Y, naturalmente, dices, ¿qué orientación cojo? Dice, siempre el ábside. Porque el ábside era lo primero que se construía. Y, por lo tanto, si alguna vez se orientó la iglesia, fue por el ábside. Pues, lógicamente, habría que hacerlo de esa manera. Por cierto, hay explicaciones absolutamente maravillosas y esotéricas que dicen que esto representa a Cristo crucificado con la cabeza girada en los historias y tal. Bueno, eso es un canelo. Porque, lógicamente, en este caso tendríamos que admitir que aquí en Coruña gira a la izquierda y que en Almazán gira hacia la derecha. Y dice, oiga, mire, es que casualidad que en este punto hay un barranco y en este punto hay otro barranco. Es decir, que empezaron la iglesia y cuando se les acababa el terreno la giraron para que cupieran. Es decir, es tan elemental como eso. Y si hacemos un análisis estadístico, pues evidentemente lo que cabe esperar es algo parecido a esto. Es decir, la famosa campana de Gauss, con sus cuartilos fractiles 5% y 95%, que evidentemente nos voy a dar la paliza con el estudio de esos rollos estadísticos, pero que está hecho el trabajo, naturalmente. Y aquí tenemos la base estadística que hemos manejado. Esto es hasta el 2018. Hasta el 2018 teníamos controladas
16 iglesias paleocristianas, 32 visigodas, 20 asturianas, 57 mozárabes, otras prerrománicas que no encajan en este asunto, 9, 906 románicas, 25 cistercienses y 100 góticas. Total, 1165. Es una base de datos bastante apañada. Ahora vamos por el 1300. Lógicamente, esto que ya no comentaba anteriormente, pues esto se escribió en el 2018. Y pese a pandemia, pues hombre, algún dato más hemos ido añadiendo. Bueno, si nosotros analizamos estas, nos encontramos con cosas curiosas. Por ejemplo, esta es la estadística de las iglesias asturianas. Esta es la estadística de las iglesias románicas. Hombre, la estadística de las iglesias románicas, con este desfase de aquí, que ya explicaremos, pues tiende más o menos a una campana de Gauss. Las iglesias asturianas, pues más bien no. Entonces, quiere decirse que ahí ha habido otros factores que no están dentro de este contexto, que por supuesto en el libro explicamos, pero que ahora mismo no, ya digamos, tampoco quiero enrollarme más de los razonables. Bien, y vamos a ir viendo los criterios que se aplican. Entonces, vamos a ver el criterio simbólico, queremos analizar esto, criterio simbólico, el más bonito de todos. Es decir, la iglesia se inventó el día de la fiesta del patrón. Fantástico. Una teoría que, si fuera cierta, sería francamente entretenida. ¿Qué pasa? Pues pasa que, primero, en España hay varios santorales medievales, es decir, las fiestas de los santos no coinciden. Básicamente hay dos tipos de santorales, los de tipo mozárabe y los de tipo romano. Y hay un punto de inflexión que es cuando Alfonso VI decide cambiar el rito mozárabe por el rito romano. Y para ello, para, digamos, santificar esa decisión, pues no se le ocurre idea más brillante que organizar un juicio de Dios en el que ponen una hoguera y echan dos misales, uno misal romano y otro misal mozárabe. Entonces, supongo yo que los mozárabes hicieron trampa y el caso es que el misal mozárabe saltó fuera de la hoguera. Hombre, la verdad que debieron ayudarlo, porque yo, digamos, como explicación lógica no la encuentro, ¿no? Pero entonces, Alfonso VI, muy cabreado, le dio una patada, lo volvió a meter en la hoguera y dijo la famosa frase de «Quod modum leges, reges, vadum leges». Es decir, donde quieren los reyes, allí van las leyes. Cosa que, por otra parte, pues estamos viendo algunos ejemplos notables. Afortunadamente, en España hemos tenido una larga tradición para responder a este tipo de cuestiones de que usted mande lo que quiera, que yo haré lo que me dé la gana. Con lo cual, en este momento os puedo asegurar que no tengo ni la menor idea de si se ha utilizado un santoral o el otro. Está claro que antes de esa fecha se utilizó el calendario mozárabe. Después de esa fecha, vaya usted a saber. Es decir, es francamente difícil. Y las diferencias, pues a veces son notables. Por ejemplo, aquí tenéis tres casos que he puesto. El San Salvador, que en el mozárabe es el 25 de noviembre y en el romano el 13 de marzo. Hay diferencia. Santiago, que es el 30 de diciembre en el mozárabe y el 25 de julio en el romano. Y San Pantaleón, el 19 de febrero en el mozárabe y el 27 de julio en el romano. O sea, con diferencias sustanciales. Y además, San Pantaleón menos, pero por ejemplo, San Salvador, como comprenderéis, a un tío del siglo XI, dedicar una iglesia a San Salvador era bastante razonable, porque tal como estaba la situación, pues el peligro era bastante cierto. Y en cuanto a Santiago, hombre, un santo que baja del cielo para liquidar a los enemigos, pues es un chollo, ¿qué queréis que os diga? Por lo tanto, digamos, son advocaciones bastante frecuentes en la zona. Pero es que además también hay cambios de advocación. Es decir, por ejemplo, la iglesia visigoda de San Juan de Panchón, pues originalmente estaba dedicada a San Pantaleón. Es decir, ¿cuál es la que vale? Hombre, evidentemente la primera. San Juan de Ortega. Hombre, San Juan de Ortega la fundó San Juan de Ortega, no se le va a dedicar a sí mismo. Es decir, está dedicada a San Nicolás. Es decir, hay toda una variación en este asunto que naturalmente hay que trabajarse. Entonces, hay que buscar con bastante esfuerzo cuál es la advocación inicial del tema, sabiendo además que, bueno, tiene sus cosas.
Pero bueno, en principio se ha hecho. Y bueno, este es un programita que hice para el tal, en el cual me permite, en este caso concreto, pues es la iglesia de Santa María de Aguas Santas, me permite determinar la posición de la iglesia en el día del santo patrón. Y dices, hombre, si efectivamente coincidiera, esta es la curva de Hortos, es decir, por aquí es por donde sale el sol todos los días del año. Entonces, si no coincide, es que no coincide, es que ese criterio no vale. Y si nos fijamos, por ejemplo, en esta estadística, concretamente en la estadística mozárabe, pues veis que coincidencia ninguna, o prácticamente ninguna. Realmente hemos encontrado muy pocas coincidencias. Solamente hay una, que la explicamos en el libro, y que tampoco sabemos por qué, evidentemente, que es la de las iglesias del recinto amurallado de Zamora, que tienen una incidencia muchísimo mayor de criterio simbólico que en ningún otro sitio. Pero, lógicamente, tampoco sabemos por qué. Simplemente ese sería el hecho. Tenemos también otra posibilidad, y es que se haya orientado en la Pascua, la festividad de la Pascua, no enrollarme demasiado. Bueno, aquí tenemos otro problema, y es que, naturalmente, esta gente tenía el calendario juliano. Y el calendario juliano por el siglo XII llevaba 7 días de adelanto. Lo cual quiere decir que, por ejemplo, el equinoccio no era el 21 de marzo, era el 14. Y lógicamente, pero claro, para ellos el día del equinoccio era el 21. Lo cual quiere decir que estaba retrasado. Entonces, aquí tenemos la franja pascual, la franja de la festividad de la Pascua, durante todos los siglos que están ahí colocados. Y esto corresponde, perdón, y esto corresponde a esta franja de aquí, esta zona pascual, que como veis tiene muchas iglesias, pero tampoco demasiadas, es decir, tampoco parece ser un criterio particularmente claro. El criterio equinocial dice, bueno, que se orientó el día del equinoccio, naturalmente con esa salvedad. Pero, y curiosamente, supone el 18,63%, es decir, una cifra bastante significativa. Y en algún caso es verdaderamente curioso. Esta es la iglesia de Santa Marta de Tera, que estuvimos viviendo, y que tiene lo que se llama el fenómeno de la luz equinoccial, es decir, el día de equinoccio. Curiosamente, no el equinoccio juliano, el que ellos tenían, sino el nuestro, de verdad, el equinoccio astronómico, el día del equinoccio astronómico. Este rayo de luz le da a este capitel, que es un capitel muy singular, muy diferente a todos los demás, ¿no? Entonces es un fenómeno muy curioso, del cual hemos escrito un articulillo que está bastante bien y que explica por qué y cómo lo hicieron, que es mucho más fácil de lo que parece. Es decir, no se necesita ningún conocimiento astronómico de ningún tipo, simplemente sentido común y se acabó el invento. Bien. Y esto se aplica a todo tipo de iglesias. Está Santa Marta de Tera, aquí tenemos Algosillo, que es una iglesia muy rural, o está la Catedral de Cardona. Es decir, que realmente se aplica a toda una serie de edificios sin que haya ninguna incidencia especial de unos y otros. También tenemos el criterio topográfico, es decir, cuando la iglesia está orientada en función de algo preexistente. Por ejemplo, San Millán de Suso, que está sobre unas cuevas eremíticas y por tanto se adapta a ella, fijaros que tiene esta forma extraña, o San Baudelio de Berlanga, que también está al lado de otra cueva eremítica y está sobre la ladera, es decir, que está claramente, digamos, esta no se corresponde a ningún criterio de orientación solar ni nada por el estilo. Y también hay otro criterio, que es el criterio geomagnético, que proponen algunos investigadores, que es supuestamente que utilizaran una brújula primitiva. Bueno, no hay ninguna prueba, evidentemente, pero además es mentira. Es decir, en España no. Si lo hicieron en Suecia es asunto de ellos. Pero lo que nosotros hemos estudiado, es decir, España y Portugal, no, directamente. Bueno, y al final dices tú, bueno, vamos a ver. Nosotros tenemos aquí que según criterio simbólico nos sale esta cantidad. Según el criterio pascual o litúrgico nos sale esta cantidad, que es muy pequeña. Pero claro, aquí tenemos un problema, es decir, que entre en esa zona es un número bastante importante de iglesias, pero para que correspondiera a la semana de Pascua,
es que la Pascua son 5 semanas. Por tanto, la probabilidad es la quinta parte. Por tanto, es un valor bastante bajo. Tenemos también el criterio equinoccial, que es bastante alto, el criterio geográfico o topográfico y el criterio constructivo. Es decir, los tíos orientaron la iglesia el día que pudieron. Es decir, cogieron que empezamos la obra hoy, pues orientamos hoy y se acabó el momento. Bien, si sumamos todo esto, nos sale más del 100%. Claro, no quiero que penséis como algunas lumbreras estadísticas, como por ejemplo Maduro, que ha vacunado al 102% de la población, o alguno que dijo que iba a hacer un reparto en el que todo el mundo estaría por encima de la media. Entonces, aquí hemos intentado hacer las cosas seriamente. Y vamos a explicar, pues, muy brevemente por qué. Supongamos que el día 21 de marzo, fecha juliana, fuera la festividad de San Apapucio, crucial. Entonces, una iglesia que esté orientada ese día puede estar en honor a San Apapucio, o puede ser por el criterio equinoccial, o puede ser porque ese día, justamente ese año, la Pascua en ese día, o porque el tío que empezó la obra la empezó ese día. Es decir, una misma iglesia puede responder a varios criterios. Por tanto, la suma total, lógicamente, es más del 100%. Pero no porque hayamos hecho trampa, sino porque es así. Bien. Y ya vamos a hablar de cada uno de los... en el libro ya se estudia detalladamente cada uno de ellos. Y aquí tenemos, por ejemplo, la orientación de las iglesias paleocristianas. Este es el único caso en el que hemos utilizado datos que no son nuestros. Es decir, todos los demás son datos que hemos medido. Están medidos. Bien, mal o regular, pero están medidos. Este no. Hemos tenido que obtener datos de otros autores porque no habíamos podido visitar alguna de estas iglesias. Pero bueno, aquí tenemos algunas que sí hemos visitado. Como veis, están las pobrecitas hechas polvo. Esta es Casa Herrera. Esta en Vega del Mar. Esto es Mariano. Bien. Y bueno, como digamos, regularidad estadística, ninguna, evidentemente. Porque también muchas de ellas son reutilizadas. En algunos casos se sabe perfectamente, en otros casos es una sospecha, pero sospecha más o menos fina. Si vamos a los edificios de la Alta Edad Media, visigodos, prerrománicos y mozárabes, pues evidentemente el criterio simbólico, aquí lo tenéis, tendríamos que estar sobre esta curva, y ya veis lo que hay, o sea, está clarísimo que no. Hay algunos casos interesantes, por ejemplo, esta es la basílica de Cabeza del Griego en Segóbriga, en Cuenca, o esta es la iglesia de Recópolis, que es curiosa porque es la única iglesia que nos consta que haya sido una iglesia arriana, una iglesia visigoda arriana, pero es la única que nos consta. Todas las demás ya corresponden al periodo católico. En cuanto a las iglesias asturianas, bueno, pues como veis, hay muchísimas que tienen orientaciones de menos de 57 grados, es decir, que sobrepasan el solsticio de verano. Son orientaciones que no se corresponden a nada. Pero está que hay cosas, por ejemplo, Santa Cristina de Lena, pues hay algunos autores que afirman que no es una iglesia, es decir, que era un pabellón de caza que luego era una iglesia. Con lo cual, curiosamente, por ejemplo, en Naranco está perfectamente orientada y, sin embargo, no era una iglesia. Es decir, hay toda una serie de cuestiones. También las iglesias mozárabes le hemos dedicado un artículo entero porque es un tema verdaderamente interesante. Simplemente voy a resumir. Aquí hemos hablado o distinguimos dos casos. En las iglesias mozárabes, digamos, típicas, y unas iglesias muy especiales que son las iglesias del Sagrado, que es unas iglesias que se construyeron en la cuenca alta del río Gállego, más en Huesca, por la zona de Sabiñánigo y por ahí, que tiene unas características muy, muy especiales. Esta es, por ejemplo, la iglesia de Lárrede, esta de aquí. Y aquí tenemos la estadística, considerando solamente las iglesias mozárabes, y en rojo, considerando además las iglesias de Sarrabo. Veis que no hay una diferencia muy sustancial, sinceramente. La estadística más regular de todas, sin duda alguna, es la estadística románica. Primero, también porque es la base de datos más amplia, eso también ayuda,
pero además es que realmente hay una regularidad bastante, bastante importante. Fijaros que aún así hay muchas iglesias, un porcentaje bastante significativo, de iglesias que sobrepasan el solsticio de verano. En cambio, prácticamente no hay ninguna que sobrepase el solsticio de invierno. Es decir, que casi todas son canónicas, hay algunas que se sobrepasan por un lado, otras que se sobrepasan por el otro. Aquí tenéis algunas de las estadísticas que, bueno, en el libro están mucho más detalladas y que ahora mismo no quiero aburriros con ello. Aquí tenéis, digamos, el esquema general en el cual se ve pues, las iglesias que corresponderían al criterio geomagnético, a la zona pascual, a la zona simbólica, etcétera, etcétera, que, bueno, por supuesto, en el libro está totalmente detallado. Y luego, ya terminado el periodo románico, ya las cosas empiezan a cambiar. No en el cisterciense, tened en cuenta que también muchas iglesias cistercienses se hacen sobre edificios románicos o utilizando edificios románicos, lo cual evidentemente, o coexistiendo con los edificios románicos, muchas veces no es fácil distinguirlas. Y luego ya en el gótico, pues ya empieza a cambiar. Sigue habiendo una cierta tendencia a orientaciones al este, sobre todo porque muchos edificios góticos se construyen también sobre edificios románicos. Por ejemplo, la Catedral de Burgos. La Catedral de Burgos está sobre un edificio, sobre una catedral antigua románica, que tiene además la misma orientación, se sabe porque se han hecho excavaciones. Por ejemplo, la Catedral de Santiago, que se construyó sobre un edificio prerrománico, no tiene la misma orientación, está girada con respecto a la otra. Bien, y luego tenemos algunas orientaciones atípicas, esto por ejemplo Santa Eulalia de Villacitina. Este capítulo, el capítulo 12, las orientaciones atípicas, pues es uno, en mi opinión, uno de los más entretenidos y más curiosos. Aquí tenemos esta iglesia que es Santa Eulalia de Villacitina, que ahora mismo la iglesia moderna está cruzada con respecto a ella. Y tiene orientación oeste, cosa bastante curiosa, por cierto. Esta, por ejemplo, es una de las más curiosas, que es la iglesia de Ármedes de Cerrato, Palencia. La iglesia de Ármedes de Cerrato en Palencia tiene la orientación típica de una mezquita reutilizada. Y dices, bueno, ¿y qué hacía una mezquita en Ármedes de Cerrato en Palencia? Bueno, pues es una iglesia mozárabe. Pues es curioso el caso, porque una de las expediciones de Alfonso I de Asturias, fijaros de qué época estoy hablando, de la primer momento, pues se dio una vuelta por toda la zona norte del Duero y, como dice la crónica, dice, matando a todos los árabes, poco con espada y llevándose a todos los cristianos a la patria. Es decir, dejó aquello despoblado. Y bueno, una de las expediciones pasó al lado de ahí, de la iglesia de Armel de Terra. Entonces, creemos que efectivamente es una mezquita reutilizada, pero no hay ninguna prueba. Tiene la orientación típica de una mezquita española. Esta es la iglesia de San Sarní de Tabernoles, que está orientada al oeste. Hay tres iglesias muy próximas que están orientadas al oeste. Y bueno, pues es una cosa bastante curiosa, porque parece ser que hubo uno de los, el abad, que cuando se fundó esta iglesia y tal, se apuntó a la herejía adociacionista de un obispo de Toledo que se llamaba Elipando, y que tuvo una bronca bestial con el Beato de Ávila, Beato de Liébana, que le llamó con la finura característica de la época cojón del anticristo, que ya es llamado. Y bueno, pues parece ser que este hombre era un hereje, o por lo menos lo declararon como tal, pero no tiene nada que ver con la orientación, porque no hay ningún dato de esa herejía que decía que Jesucristo era hijo adoptado, que tuviera nada que ver con la orientación de las iglesias. Por lo tanto, evidentemente no hay ningún dato concreto. Esta es la iglesia de San Esteban de Viguera, en La Rioja, que es curiosísimo porque está orientada hacia este cortado. Y es totalmente imposible saber qué día del año se orientó, porque pudo haber sido, según sale el sol, por aquí, o por aquí, o por aquí, más abajo. Lo curioso del caso es que lo que es completamente seguro es que no se orientó el día de San Esteban, que es el santo titular de la iglesia. Es lo único que sabemos con certeza, porque entonces tendría que haber salido el sol por aquí, aproximadamente.
por esta parte, ya totalmente fuera de esta. Y esta San Clemente de Valdueza, que también está orientada al oeste. Es decir, son algunos casos atípicos, curiosos e interesantes. Y, bueno, pues una de las teorías que se barajaban era si es posible que en lugar de estar orientados hacia el este, estuvieran orientados hacia el oeste. La iglesia, en lugar de orientarla por la salida del sol, la hubieran orientado por la puesta del sol. Bueno, es posible, es poco probable, esto lo desarrollamos en el libro con más detalle, pero bueno, la conclusión es que es bastante improbable. Bien, y al final pues hacemos todas una serie de conclusiones estadísticas en las cuales pues también lo utilizamos o lo planteamos por reinos. Más que por reinos, por entidades políticas de la época, ¿no? Y entonces, pues, hablamos de Aragón, Asturias, Castilla, Cataluña, Galicia, Navarra y Portugal. Bien, más o menos. Claro, esto va variando. Esto tiene sus problemas, porque hay zonas que pertenecieron, por ejemplo, parte oeste de Palencia, pues perteneció unas veces a León y otras veces a Castilla, con lo cual es bastante difícil asignar con precisión este tipo de cosas. Pero bueno, más o menos se ve que, digamos, las orientaciones tienen una cierta regularidad. Aquí tenemos, por ejemplo, las estadísticas por reinos, las estadísticas por tipologías. Uno puede pensar, hombre, pues si estamos hablando de iglesias monásticas, no monásticas, parroquiales, puede haber diferencias. No hay muchas diferencias, sinceramente. Y esto también avala ese criterio que yo creo que es el que realmente utilizaron, que es el criterio constructivo. Bien, como conclusiones, pues hacemos todo el estudio estadístico de las variaciones, las franjas en las que se orientaron esas iglesias. Y luego, por último, añadimos un par de anejos, que es la orientación de los templos griegos según Nissen, por aquello de que, hombre, si alguien quiere estudiar, no tenga que volverse a conseguir el libro de Nissen, que os aseguro que es francamente difícil, y una estadística completa de todas las iglesias románicas, porque esas ya no cabían en el capítulo correspondiente, pues son muchísimas. Bien, y nada más, simplemente en el capítulo de agradecimientos, pues lógicamente, pues en primer lugar al servicio de publicaciones, que se ha tomado mucho interés en este libro, que ha hecho una edición realmente buena y que, bueno, pues es de, digamos, muy, muy, muy de agradecer. Naturalmente a la Universidad de La Coruña, que es la que lleva ese servicio de publicaciones. Y luego, pues esto lo hemos hecho, evidentemente, por afición. Es decir, no hemos tenido ninguna ayuda de tipo oficial. Pero sí quisiera agradecer, ya que algunos me estarán oyendo por Teams, a los amigos de Amigos del Románico, que bueno, nos han enseñado muchísimo del románico, muchas cosas que no sabíamos y que siempre es bueno aprender, a la infinidad de gente que muy amablemente pues, nos han permitido entrar en las iglesias y que nos han regalado un anecdotario que daría para un libro muchísimo más divertido que esto, os lo aseguro, porque nos ha pasado de todo. Naturalmente, ha habido también dificultades y problemas. Pero bueno, esto, las dificultades y los problemas no se nos olvida. Y para haceros una idea de mi buena voluntad al respecto, ni siquiera le guardo resentimiento al perro que me mordió en San Yao de Nazaré cuando estaba buscando la iglesia. Y nada más. Y a todos vosotros por la paciencia que habéis tenido en escuchar. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, pero le advierto que si me la hace, la contesto. Juan, sí. Me gustaría preguntar una cosa muy sencilla. Después de todo, ¿en qué consiste la orientación constructiva? Creo que lo he comentado en algún momento, pero bueno, no hay problema. Quiero decir, la orientación constructiva es la del currito que va a construir una iglesia y que dice, empezamos hoy las obras. Y ese día pone las estacas y ahí lo enfilado. ¿Hacia donde sale el sol ese día? Hacia donde sale el sol ese día. Y ese día es el que empezó la obra.
¿Por qué no nos hemos entendido? ¿Por qué es razonable esa orientación? Porque hay una enorme cantidad de iglesias que están orientadas justo los días que cualquier persona sensata empezaría una obra. Es decir, primavera, verano. Y es, vamos, el máximo. Entonces, lógicamente dices tú, ¿cuándo empezaría yo una obra de estas características? Como lo he dicho, un día que no llueva, que salga el sol y que tenga margen para empezar la obra. Porque además, luego tienes que empezar la excavación y la excavación, como esté lloviendo, lo tienes crudo. Entonces, claro, uno busca los periodos buenos para iniciar esa excavación. Es decir, con un criterio es típicamente arquitectónico, el que utilizaríamos cualquiera de nosotros. Y creo que es lo más razonable, porque, repito, era gente que era ignorante, pero era gente lista. Sabía lo que hacía. Lo hacía lo mejor posible. Sí, mira, ¿puedes explicar entonces cómo hacían para que la luz iluminara justo ese capitel el día concreto? Ah, bueno, que era sencillo, coste que esto no toque aquí, pero bueno, ningún problema. Vamos a ver. Si yo quiero que la luz llegue a un determinado punto, lo único que tengo que hacer es decir, bueno, vamos a ver, yo planto una estaca en el sitio donde voy a colocar y la voy levantando hasta que el día que yo quiero me toque la base de la columna. Y entonces ahora digo, bueno, y ahora le tengo que levantar una columna de, yo qué sé, 4 metros. Pues cojo y levanto otros 4 metros y me da el sitio exacto. Pero más, en el caso de Santa Marta de Tera es curiosísimo, porque se ve perfectamente que el aparejo del óculo es diferente del del muro. Es decir, han hecho lo que hubiéramos hecho cualquiera de nosotros. Es decir, tú dejas el agujero más o menos, porque dices, bueno, no te fías mucho. Y cuando llegue el momento, pues ya ajustas los sillares para que te valen exactamente al punto que tú quieres. Pero por lo menos sabes por dónde va a ir. Es muchísimo más fácil, ya te digo. Gracias. Y eso sí, estuvimos midiendo la iglesia como enanos. ¿Algo a preguntar más? Pues agradecer una vez más a vuestra asistencia y también agradecerle a autora y yo autor pues, que confiara el servicio de publicaciones de la Universidad de La Coruña, que aunque es un servicio pequeño y que está falto, ¿no?, de personal, pues hay gente que trabaja en él, lo hace siempre de manera muy profesional y con toda ilusión, y siempre que estamos en la presentación de un libro, pues nos enche de orgullo y de alegría. Nada más y hasta la siguiente presentación. Mm.